Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo rapidito, creo que va a ser rapidito, no lo sé, ya lo veremos. Porque hoy os traigo una nueva sección en el canal en el que vamos a hacer un unboxing o un unboxing. Así que vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque os voy a poner en situación. Me ha llegado un paquete y os preguntaréis, ¿qué es? ¿Por qué pone The Sketchbook of Lois Art in Progress? Pues sí, porque es un sketchbook de Lois. No sé si conocéis a Lois. Os pongo en situación. Lois es una ilustradora que trabaja, creo que tanto en tradicional como en digital. Más digital que otra cosa, en realidad. Pero bueno, es una ilustradora que mola mucho y que yo sigo desde hace bastante tiempo. Y que hace como cosa de un año dijo, pues voy a hacer un Kickstarter y voy a sacar un sketchbook. ¿Lo quieres? Lo dijo así al mundo en general, ¿sabes? Y fue como, ah, pues yo quiero uno. ¿Sabéis lo que es un Kickstarter? Un Kickstarter es como que tú lanzas una propuesta de, me gustaría hacer este libro, por ejemplo. Un libro, una peli, un lo que sea. Me gustaría hacer este libro. Y la gente si lo ve y dice, ah, pues me gusta, lo precompro, lo compro de antemano y así se puede subvencionar la producción y cuando esté hecho pues ya lo tengo. Entonces yo pedí este libro que era un Kickstarter hace como un año y me ha llegado ahora. Después de un año yo ya me había olvidado de que iba a venir, pero bueno, así es la vida. Oye, pues más feliz que una perdiz. Me costó una pasta, por cierto. No sé si es solamente el libro, porque hay como distintos niveles, ¿no? Puedes comprar por 30 pavos, por ejemplo, solamente puedes comprar el libro. Por 50 compras libro y una print y no sé qué. Por 60 compras libro, print y un café con Lois. Pues comprar así como distintas cosas y yo no me acuerdo qué es lo que compré, así que no sé si es solamente el libro o si viene con algo más. Así que vamos a abrirlo. Vamos allá. Hoy. Vale. Vamos allá. Con cuidado, ¿eh? Siempre con cuidado. Ya no hay más cosas. Vale, esto es todo lo que viene. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo primero que he encontrado es un marcapáginas. Que está guapo, la verdad. No sé, yo no sabía si venía con cosas de estas. Yo es que ya no me acuerdo de lo que venía en el paquete. Este que tiene pinta de que van a ser unas cartas. Dios, qué guapas. Mira. Flipa. Que por cierto, ya así os cuento otra cosa sobre mí. Yo he sido mago, yo he hecho magia en mi vida, ¿sabéis? Y me gustan mucho las cartas. Tengo colección de cartas ahí, ya os las enseñaré otro día, igual. Oh my god. Viene con una print también. No había visto esta ilustración suya y flipo. Me flipa cómo trabaja las proporciones y todo eso. Es como que se ha creado ahí su propio estilo y tiene sus propias proporciones y la forma de trabajar. Me gusta mucho, me flipa el estilo de esta chiquilla. Me viene con un catálogo también, que no sé muy bien qué es esto. Pero viene también con una ilustración suya, la portada, que también mola mucho. Es que mola mogollón todo lo que tiene esta tía, macho. Es que eso no vale, eso es trampa. ¡Pegatinas! ¡Pegatinas! Me flipan las pegatinas. Te viene con un este para colorear. Buah, chaval, qué guapo, joder, cómo se le ocurre a la peña. Buah, algún día tendría que hacer yo una cosa de estas y hacer un Kickstarter o algo con... Buah. Cómo se le ocurran. Y ahora sí. Oh, que son dos, son el sketchbook. Mira, The Sketchbook of Lois y The Art of Lois. ¿Por cuál empezamos? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Vamos a empezar por el sketchbook. Me flipa muchísimo, me flipa demasiado. Pues eso, el sketchbook básicamente deben de ser sketches en el book. A ver si no me lo cargo así, intentando enseñaroslo. Buah, me flipan. La verdad que me gusta tanto los sketches como las obras terminadas. Es que los sketches, como son tan dinámicos y tienen tanta frescura, eso siempre me ha flipado. Y los libros de sketches tengo un mogollón de otros artistas y así, y son una pasada. ¿Hola? Yo me retiro de la vida, chicos. Yo ya dejo la ilustración para siempre jamás. Animalicos, sketches, estudios, flipo. Esto luego ya me lo veré yo con la calma y lloraré en mi cama, yo solo. Y cómo trabaja la luz también, me mola mogollón cómo trabaja la luz esta tía. Y es una pasada, y las gamas de colores que utiliza en digital, sobre todo, son... Hay que ver las cosas que puede hacer una personita, macho. Vale, el sketchbook of Lois, obra de arte maestro. The Art of Lois, veamos qué nos depara. Yo creo que es la mejor compra, no sé cuánto me costó, no me acuerdo. Yo creo que fueron 50 pavos o así, pero la mejor compra de mi vida. Mejor inversión ever, forever and ever. Pasada. Y nada, esto debe ser, pues eso, ya trabajos terminados y así. Buah, chaval. Estos me parecen una pasada. O sea, cómo están, eso, la gama de color, las luces y tal. Me flipan. Y cómo trabaja, es que me flipa, por ejemplo, en estos, cómo trabaja con una especie de mezcla entre línea y mancha. Que es una preciosidad. Mola mogollón, porque es como además como si te contase un poco su vida en el libro. Es como que te cuenta un poco su movida, cómo hace las cosas. Cómo es su espacio de trabajo, cómo hace, yo qué sé, todo, es muy guay. Qué pasada, tío, de verdad. O sea, os voy a dejar el link abajo de su Instagram o de lo que sea, porque es una pasada. O sea, espero que estéis flipando la mitad de lo que estoy flipando yo. Buah. Digital, mira, aquí están los tutoriales que te cuenta un poco el boceto, el foco de luz, cómo le da el personaje. Buah, thank you a ti también, gracias, maja. Buah,
pasada, flipo. No sé dónde voy a poner las pegatinas. En el ordenador una. Y aquí, en mi cara, aquí. Joder, pues yo estoy un poco en shock, la verdad, no sé qué deciros. Yo me lo veré con la calma, porque... ¡Wow, qué pasada! Pero bueno, simplemente me apetecía abrirlo con vosotros y enseñaroslo un poco por encima. De verdad que estoy flipando. O sea, es una preciosidad, tío. Este no lo había visto, de verdad. Pues nada, eso, me lo veré con la calma. Os lo voy a enseñar por Instagram también cosillas, porque... Joder, ya que lo he abierto. Pues eso, este vídeo se va a acabar aquí, así, porque sí. Y es un poco random, ¿no? Pero bueno... Así que nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo. Que bueno, si os ha gustado el vídeo y tal, y queréis más vídeos de este estilo, si os ha gustado este tipo de vídeo, así un poco random, pero yo creo que está bien, creo. No lo sé, decírmelo vosotros. Me lo podéis decir en los comentarios si os ha gustado, si no os gusta, si queréis ver más vídeos así o no más vídeos así, porque me tiene que llegar otro sketchbook que he pedido. No, no es un sketchbook, es un artbook. Ah, ya lo veréis, ya os lo enseñaré. Y que mola mucho, así que eso, si os gusta este vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios para que os haga el siguiente que me va a llegar. Y nada, pues lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, darme un like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Que seáis felices, un besazo. ¡Muah!